Vamos a discutir en este video la tarea 1 del laboratorio 1 de nuestra asignatura para ejemplificar lo que se puede hacer con el TSPICE en nuestras tareas de laboratorio, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer un nuevo esquemático. Y de una sola vez lo vamos a bautizar con un nombre que sea útil. Tarea 1. Laboratorio 1. LC115. Ahí está. Ya queda con ese nombre. Vamos a acercar esto para que se vea, ya que esta herramienta en la que estoy haciendo el video recorta las pantallas. Espero que ahora se vea, ya lo vamos a comprobar. Bueno, y ahora comienza la tarea propiamente dicha de nuestro laboratorio. Primero, la fuente. Vamos a usar una fuente de tensión. Le vamos a llamar Bein y le vamos a asignar un valor de 700 milivoltios. Luego, bueno, vamos a conectar esto. Le ponemos una tierra, al igual que todas sus versiones compatibles con SPICE. El T-SPICE pues también prefiere que sus circuitos no queden en el aire y hay que poner tierras. Luego vamos a ver, vamos a poner una resistencia. La vamos a rotar. La vamos a rotar y la rotamos 90 grados. Y ahora le vamos a asignar un valor de 500 ohmios, que es lo que establece nuestra guía de laboratorio. Aquí está, 500 ohmios. Y agregamos una línea para conectar nuestro diodo. Aquí viene. Le vamos a poner su conexión a tierra. Bien, ocupar el drag, que es esta mano que está acá. Al tocarla dice drag y sirve para mover, digamos, los componentes para que podamos trabajar en orden. Bueno, ya está nuestro circuito. Hacemos un clic aquí en el diodo. Bueno, no. El drag todavía estaba. Hacemos un clic y nos ofrece este cuadro de diálogo. Aquí en Pick New Diode se puede escoger otro diodo y aquí está el 1N914, que es un diodo pues muy conocido. Los datos que usa el T-SPICE son de este fabricante. Y bueno, y ahora sí ya está nuestro circuito, ¿no? Ya listo. Pero le vamos a agregar algunas etiquetas al circuito para que sea más fácil, digamos, ver los resultados de las simulaciones, ¿no? En primer lugar,
Vamos a poner el cursor aquí en este nodo y vean el no, nos aparece este cuadro de diálogo y en label.net escogemos un nombre para el nodo. Este Beout, así le ponemos nosotros, y la tensión de salida es este nodo en el que R1 y D1 se encuentran. Vamos a repetir la operación, que en el caso de este otro nodo, esto no es, en general sí lo es. Nos posamos sobre el nodo y aparece el cuadro de diálogo. Seleccionamos label.net y este bean, que no es lo mismo que el nombre de la fuente, este es el nombre del nodo. Y aparece un cuadrito que hay que colocarlo pues, sobre el nodo en el que queremos hacer análisis o ver resultados del análisis cuando hacemos la corrida de la simulación. Finalmente, aquí está. Finalmente, editamos la simulación. Y vamos a hacer una corrida de tiempo. Le decimos que queremos ver lo que ocurre en 100 milisegundos. Y colocamos, vean, esto por acá. Ya está. El circuito está listo para la simulación. Ahora podemos correr la simulación. Aquí está este muñequito. Al colocar el cursor sobre él aparece pues la etiqueta Run y ahí vamos, ¿verdad? Vean, ya la simulación está lista y aparece una ventana. En principio esta es una ventana de osciloscopio, pero en realidad puede ser una cosa más complicada. Y aquí veamos, le dijimos 100 milisegundos. Vean, el eje horizontal ya está listo para 100 milisegundos y vamos a ver qué ofrece de análisis. Entonces, al hacer un clic derecho, nos dice que podemos agregar trazos, ¿verdad? Y bueno, aquí está lo que ya está listo. Vean, aparecen las dos tensiones que nosotros le pusimos nombre a los nodos. De lo contrario, no aparecerían. Pero vamos a ver la corriente. Ahí está la corriente. Es decir, hay que interpretar esto adecuadamente. Vean que la fuente es de 0.7 voltios, es decir, 700 milivoltios. Y esto provoca que en este circuito circule una corriente de aproximadamente un poco más de 300 microamperios, ¿no? ¿Ya? Es lo que podemos ver acá. 300 microamperios. Entonces, y ahí está, ¿verdad? Ya esto no. También podemos decirle que queremos ver la tensión en la salida, es decir, en el ánodo del diodo. Y ahí está, un poco más de 500 milivoltios, ¿ya? La corriente ahora la muestra de este lado, el valor, ¿ya? Y bueno, si queremos ver separados los trazos, pues podemos abrir otra pantalla. Pero bueno, esto en esencia ilustra lo que se puede hacer con el análisis transitorio básico en el T-Spice, ¿ya? Para nuestros propósitos, bastaría tener dos puntos, ¿ya? Dos puntos de tensión corriente en el diodo. Vean, la tensión es la tensión de salida. Vout, ahí está, ¿verdad? Son como 534.3 milivolts. Y la corriente son unos 300 microamperios. Ese es un punto. Podemos escoger otro punto. Pero lo bueno sería que estos valores fueran más interesante, ¿no? Vamos a ver qué más se puede hacer. Vamos a reiniciar todo. La simulación, cerramos esto, pero el circuito sigue siendo el mismo.
Ahora le vamos, nos vamos a la función de edición y vamos a editar el análisis. En lugar de hacer un análisis transitorio, así como está el circuito, podemos hacer un análisis de barrido. Y ahora me pregunta el nombre de la primera fuente que yo quiero, digamos, variar, ¿no? Eso es un barrido, ¿no? Entonces, obviamente es Bain. Y yo quiero un barrido lineal que venga desde menos un voltio hasta un voltio, que es lo que pide la guía de laboratorio. Y vamos a usar incrementos de 50 milivoltios, ¿verdad? En esta primera corrida ponemos por acá esto. Vean que cambió ahora el estatus. Esto ha quedado como un comentario. El T-Spy va a simular, va a ejecutar este comando de simulación. Y bueno, ahí corremos de nuevo la simulación. Y noten que el eje horizontal ha cambiado, ¿no? Ahora son voltios. Y cuando es esta fuente, digamos que este valor quedó del anterior, pero realmente esto va a estar cambiando desde menos 1, en que el diodo está en reversa, hasta más 1, que ya estaría plenamente en directa, o no tan plenamente, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Entonces, le vamos a decir que nos muestre la corriente, ¿no? Nosotros podemos adelantar que mientras esta fuente es menor que 0, ¿verdad? Va a estar en reversa, pero además ya sabemos que hasta 0.5 voltios también no hay corriente en el diodo, ¿no? Entonces, vean, nos colocamos acá y le decimos que queremos ver la corriente. Ahí está la corriente. Entonces vemos que así como está el circuito y con el rango de valores que toma la fuente, Bein, obviamente en esta región estamos en polarización reversa, la corriente es 0 microamperio, ¿verdad? Y se mantiene así hasta por acá, pero hay que tomar en cuenta que el eje de tensión me da la tensión de la fuente, no la tensión en el diodo, ¿verdad? Entonces allí, digamos, esto dificulta esto, la comprensión. Es decir, porque hay una caída de tensión en la resistencia, ¿no? Si yo, digamos, quisiera aclararme un poco más las cosas, puedo comenzar a variar el valor de esta resistencia, ¿no? Entonces vamos a hacerla muy pequeña porque ya sabemos algo de este circuito, ¿no? 50 ohmios y lanzamos de nuevo la corrida. Entonces vean que ahora que la corriente se mantiene todavía en el extremo de polarización en directa, cuando hay un voltio en Bein, la corriente del diodo todavía es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, en realidad, en el laboratorio, pues ya uno no debería de bajar de este valor, porque el diodo debe estar protegido y en su lugar yo pues mido acá. Mido tensión y mido corriente, ¿no? En este caso queremos, digamos, reproducir aquí la característica, digamos, exponencial del diodo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el rango, ¿no? Ahora le vamos a decir a el T-Spice que queremos editar la simulación desde menos 1 hasta 0.8. Vamos a poner un poco más fino con esto. ¿Y qué más? Y el valor de esta resistencia lo vamos a... Esto equivale a ordenarle a el T-Spy que haga un trazo de la característica exponencial, ¿verdad?
Oh, y ahí estamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces corremos la simulación y vemos qué pasa, ¿no? Ah, vean, esto se parece más a lo que nosotros esperamos, digamos, del diodo, ¿no? Ahí ya podemos obtener, bueno, en reversa, vemos que pues que el diodo no hace gran cosa, ¿no? ¿Ya? Obviamente, yo podría profundizar más, pero nos vamos a quedar en lo que pide el laboratorio, porque en el laboratorio no podemos destruir los diodos y tampoco aquí. Entonces nos vamos a quedar en reversa, está bien, desde menos 1. Vimos de que la corriente es prácticamente cero, ¿ya? Yo podría hacer un barrido refinado en reversa, pero y cambiar la escala para que me muestre solo eso, pero me voy a concentrar en este momento, pues, en la región de directa. Y bueno, veamos. En primer lugar, vamos a hacer un barrido. Vamos a modificar el barrido. Vean que el análisis se puede cambiar también aquí, ¿verdad? Hago un clic derecho sobre el comando de simulación que aparece en la pantalla, ¿no? Y esta es una gran bondad de LTSpice, que el comando de simulación aparece allí. Veamos el rango donde ocurre la acción, desde 0.4 hasta 0.8. Quiero ver lo que ocurre en directa, ¿no? Oh, y ahí está, y además vamos a agrandar la pantalla donde me muestra pues el resultado de la simulación. Vemos que, en primer lugar, que la corriente comienza a aumentar por aquí por los 480 milivoltios, ¿verdad? A partir de ahí ya se puede observar alguna corriente. ¿Y qué más podemos ver? Vean que con 800 milivoltios, hay que recordar cómo está el circuito, ¿no? Veamos el circuito. Vean, esta resistencia es de 0.1 ohmios. Ya, es nada, ¿verdad? Pero todavía está haciendo estorbo, ¿no? Y entonces prácticamente la tensión de la fuente es prácticamente la caída de tensión en el diodo, ¿no? Veamos, sería de interés tener dos puntos de corriente cuya relación pues sea una década, ¿no? En los ejemplos del texto agarran 10 miliamperios y 1 miliamperio, ¿no? Pues para esto, digamos, tendríamos que, si leemos este punto, 0.694 voltios, 9.94 miliamperios, ¿verdad? Entonces, si regresamos al circuito, y explicamos aquí a el display. Bueno, vámonos hasta 0.7, ¿verdad? Y veamos qué ocurre. Ya está, vean el nuevo rango para la fuente. Y ahora corremos la simulación, ¿verdad? Entonces ahora pues vean que los resultados están centrados en esta zona en la que yo puedo ver, digamos, aproximadamente, ¿verdad? Yo quiero tener dos buenas lecturas en esta zona donde normalmente operan los diodos para los propósitos de mi tarea, para pues, entrar a modelarlo, ¿no? En la ecuación de Shockley, ¿verdad? Que es la que se usa. Entonces digo, bueno, en realidad, la acción está en esta zona, ¿verdad? Desde 0.58. Aquí este diodo no se comporta como el diodo de Cedra, que cuando la corriente aumenta 10 veces, la tensión aumenta 100 milivoltios, ¿verdad? Entonces este diodo pues es un poco más insidioso, ¿verdad? Vamos a
Vamos a redefinir el rango y nos vamos. Queremos ver lo que ocurre de 0.0.0.0. Cincuenta y ocho hasta 0.7, ¿verdad? Y corremos la simulación. Aquí está, ¿verdad? Ya vean. Entonces vean cuando la corriente aumenta 10 veces desde 1 miliamperio hasta 10 miliamperios, la tensión varía aproximadamente desde 580 milivolt hasta 695 milivolt, o sea, 115 milivoltios, ya, en lugar de los 100 milivoltios de la predicción teórica de Cedera, ¿verdad? Pero bueno, ya es un buen, algo es algo, ¿verdad? ¿Ya? Tomando en cuenta que estamos aquí un poco desamparados y no tenemos laboratorio, aquí está el T-Space. Aquí ya al agrandar, vean la pantalla con los resultados de la simulación, vemos que en realidad 1 miliamperio corresponde a 584 milivoltios, ¿verdad? La otra lectura está más cercana, ¿verdad? A 10 miliamperios. Hay otros trucos con los que podríamos conseguir esta lectura, pero por de pronto, para no complicar demasiado las cosas, vamos a dejar esta discusión de la primera tarea hasta acá, ¿verdad? Y vamos a subir otras discusiones, no para ilustrar cómo se hacen todas las tareas, sino que digamos, para acompañarlos en el esfuerzo de dominar el arte de el T-Spice. Muy bien.